Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día en este fin de semana, ya viernes 25 de mayo, y iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala. Y dentro de la información de interés general, le comento que mantienen inscripciones abiertas a especialidades impartidas en el ICAT Tlax. De capacitación para el trabajo de Tlaxcala mantiene abiertas las inscripciones para cursar alguna de sus 32 especialidades con reconocimiento oficial dirigidas a personas mayores de 15 años. El coordinador general del ICATLAX, Luis Vargas, destacó que son cursos que apoyan a los ciudadanos a explotar sus habilidades e incursionar en el campo laboral o bien autoemplearse. Si actualmente trabaja alguien en una empresa, pero tiene las habilidades y no cuenta con el certificado, nosotros lo certificamos para que ese certificado avale sus habilidades y entonces con la empresa puede decir: yo soy esta persona, merezco o puedo ganar tanto. Las especialidades que se imparten son inglés básico, bisutería, estilismo, repostería, corte y confección, operación de base de datos, entre otras. Mira, son a bajo costo. Y que sean a bajo costo no implica que sean de baja calidad. Eso es algo que les tiene que quedar claro. Los instructores están avalados ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y los egresados reciben un documento avalado por la SEP. Las personas interesadas pueden pedir información en la unidad del ICATLAX más cercana a su domicilio. Están distribuidas en 10 municipios, además de 3 unidades móviles que recorren las comunidades. Por otra parte, convoca Centro de Integración Juvenil a concurso de cartel por el Día Mundial de Tabaco, sin Tabaco, perdón. En Tlaxcala, por cada hombre que consume 1.5 cigarros, hay una mujer que fuma 2. Es por ello que el Centro de Integración Juvenil invita a participar en el consumo del cartel con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Esto para prevenir el consumo entre jóvenes de 15 a 18 años. Gabriela Olivares, directora del centro, dijo que el propósito de esta actividad es concientizar de joven a joven para evitar problemas a la salud, principalmente de las mujeres. Afecta más en la osteoporosis, en la circulación sanguínea, que principalmente es a donde afecta el consumo de cigarro, y pues es mayores los daños en las mujeres, ¿no? Entonces, esa es la parte física, anatómica, y si nos vamos a las cuestiones sociales, pareciera como que en este boom de la emancipación femenina, pues se está igualando, pero pues no se iguala saludablemente, se nos iguala en esta mala manera de un mayor consumo de sustancias. Además, el próximo jueves, durante la certificación de espacio 100% libre de humo de tabaco en el CBETI 03 de la ciudad capital, se realizarán actividades de difusión sobre las consecuencias del consumo de cigarro. Talleres de afrontamiento de situaciones adversas, así como fortalecimiento de habilidades sociales, habilidades cognitivas, para que tengamos como una estructura de personalidad estable y que no haya necesidad de situaciones dañinas como para que nos sientamos bien, o sea, nada más como un placebo que por segundos, minutos nos sientamos bien y después volvamos a lo mismo. En este año, el lema del Día Mundial es Tabaco y Cardiopatías, para poner en relieve sobre los riesgos que existen al relacionarse el consumo con las enfermedades cardiovasculares. Detienen a originarios de Teacalco y Nativitas por robo a gasera. A las 19:30 horas de este martes, servicios de seguridad de Quilecla fueron alertados sobre un robo a una gasera ubicada sobre Camino Real, en donde al llegar lograron someter a 5 masculinos, además de un arma tipo revólver que le fue encontrada a uno de ellos, y aseguraron un automóvil Nissan tipo Suro color blanco con placas de circulación LV8861 del Estado de México. Los detenidos dijeron llamarse Felipe, Javier y Agustín, originarios de Santa Polonia Teacalco, además de Eric y Nicolás del municipio de Nativitas, mismos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En otra de las notas relacionadas a aquella zona, hasta donde llega la señal de este canal, en Cobat de Nativitas, y te realiza quinto conversatorio. En días pasados, consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE, durante el quinto conversatorio celebrado en el Colegio
Colegio de Bachilleres Plantea Nativitas, resaltaron a los jóvenes estudiantes la importancia de conocer el derecho a votar, los delitos electorales y las instancias que existen para denunciar. Y es que detallaron que a lo largo de los conversatorios han detectado que los alumnos de nivel medio superior no están correctamente informados sobre los temas electorales. Finalmente, se subrayó que las actividades organizadas por el ITE tienen la misión de acercarse a la gente para que conozca la información básica para decidir libremente su derecho a votar el próximo 1 de julio. Y dentro de más de la información de este día preparada para este fin de semana, pero en lo relacionado a la región y al octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, se encuentra Coronango entre los municipios donde PRI y PAN buscan coaccionar el voto. A través de la plataforma Democracia Sin Pobreza, las organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Alianza Cívica pusieron a disposición del electorado una plataforma que se puede, en donde pueden denunciar las formas en que los partidos intentan comprar el voto. Y de acuerdo al mapa interactivo, hasta el 18 de mayo en Puebla se contabilizaron 24 probables actos de compra de sufragios a partir de amenazas o por dinero u otros objetos cometidos por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido Acción Nacional, el PAN. De los casos reportados en Coronango, el PRI presuntamente ha repartido en tres ocasiones despensas y bebidas alcohólicas a los pobladores a cambio del voto. Por otra parte, el 18 de mayo en la capital poblana se registraron dos actos del Partido Tricolor para intentar comprar votos por un monto de 1.200 pesos, el tercer monto más alto a nivel nacional. En el caso de las amenazas con desafiliarlos de programas sociales, se encuentran San Miguel, El Ochotitlán, uno de los municipios más pobres de Puebla, Cuetzalan y Tepeaca. Pues así la situación con este tema de las votaciones. Por otra parte, Barbosa se compromete a devolverle la seguridad a Xóxtla. En San Miguel Xóxtla, el candidato de Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que el municipio se encuentra controlado por el huachicol, por lo que se comprometió a devolverle su seguridad con la reestructuración de la policía, la cual involucraría a la Corporación Estatal en coordinación con la Policía Federal, el Ejército y la Marina, garantizando la seguridad de todos, pues señaló que es el tiempo de la sociedad y de los ciudadanos, por lo que también se comprometió a impulsar el campo, garantizar certeza jurídica a las plantas industriales y generar empleo en todo el estado, pues insistió en que tiene que haber de nuevo un nuevo modelo económico, político y social, en el cual dijo representa Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, en otro de los municipios, Juan Cebonilla, entre los municipios donde se ha registrado linchamientos en Puebla. Un total de 8 linchamientos se han registrado en el estado de Puebla en lo que va del 2018, con un saldo de 13 personas asesinadas de manera tumultuaria en 7 municipios de la zona centro de la entidad. Y es que de acuerdo con datos recabados del Sol de Puebla, los hechos violentos se han registrado en los municipios de Texmelucan, Juan Cebonilla, Puebla, Yehualtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Atoyatempan y el más reciente en Oriental, relacionados principalmente al robo a casa habitación, a comercio, robo de vehículo, al transporte de carga e incluso por rumor del robo de niños. Y aunque han llegado a tiempo las corporaciones policíacas, estas no han podido rescatar a ninguna de las víctimas, puesto que los pobladores han impedido su acceso y hasta el momento únicamente ha sido detenido un presunto responsable de estos actos violentos por incitar al linchamiento, y que corresponde a lo ocurrido el 11 de febrero en San Miguel Ometoxtla, comunidad de Juan Cebonilla, donde el conductor de un taxi ejecutivo perdió la vida tras ser acusado de robo a casa habitación y de una bicicleta. Pues ahí esta situación que se vive en algunos municipios del estado. Por otro lado, acusan afectados por sismo lentitud en la reconstrucción de sus viviendas en Chautzingo. La regidora de Protección Civil en el municipio de San Lorenzo, Chautzingo, Olga Fuentes Varela, dio a conocer que de las 17 viviendas que resultaron con pérdidas totales, solo 3 han iniciado con los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, resaltó que los damnificados señalan que el proceso ha sido demasiado lento, lo que pone en riesgo su salud y de los menores por la presente temporada de lluvias. Asimismo, Fuentes Varela detalló que en el caso de los domicilios que presentaron afectaciones parciales, solo se les ha entregado 15 mil de los 25 mil pesos que se les prometieron, además de que la entrega de material se ha retrasado, mientras que en el tema de las escuelas afectadas, siguen esperando que se les asignen los recursos, principalmente para la primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en San Antonio Tlatenco, que fue la más afectada. Y es que señaló además que en la primaria Sor Juana Inés de la Cruz y la secundaria técnica 129 tuvieron que ser los padres de familia quienes aportaran dinero para su reparación.
En otro de los temas, en otro de los municipios, entrando ya dentro de lo que es lo regional, muere presunto ladrón en intento de asalto en Tlahuapan y cierran carretera por detención de comerciante. Luego de que un presunto ladrón intentara asaltar una tienda ubicada en Santa Rita, Tlahuapan, y el dueño lo asesinara, presuntamente en defensa propia, vecinos bloquearon la Federal México-Puebla para exigir la liberación del comerciante, quien fue detenido por protocolo, además de retener una unidad del Servicio Médico Forense, la SEMEFO. Y fue cerca de 2 horas que los inconformes bloquearon la carretera México-Puebla, utilizando algunas piedras y llantas para impedir el paso en ambos sentidos, hasta que finalmente, tras las negociaciones y liberación del comerciante, los cerca de 100 pobladores también liberaron la vialidad y se retiraron del lugar. Por otra parte, en otro de los temas que le hemos venido comentando, Fiscalía vincula a proceso a funcionarios de Texmelucan. Tras una audiencia de más de 13 horas, la Fiscalía General del Estado determinó la vinculación a proceso del exdirector de Gobernación Municipal y de la encargada de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata de San Martín Texmelucan por los delitos de conspiración y obstaculizar la Procuración y Administración de Justicia. Y es que tras los cateos realizados en las instalaciones de seguridad en Texmelucan, la dependencia estatal encontró pruebas en contra de los 2 servidores públicos, quienes tenían conocimiento de la detención de los 3 sujetos que colocaron una narcomanta en inmediaciones de la carretera federal a Tlaxcala. Y de acuerdo a datos expuestos por el agente del Ministerio Público, Sandra es responsable de ocultar y segregar información de los 3 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que el exdirector municipal fue señalado de ordenar a un juez calificador de solo sancionarlos de forma administrativa por el delito de actos contra la tranquilidad social, haciéndose acreedores a una multa de tan solo 89 pesos para salir libres. En otra de las notas, y regresando al octavo distrito, detienen a una mujer y 2 menores en comunidad de Huejotzingo por robo. Policías municipales de Huejotzingo lograron detener a un sujeto y a 2 mujeres y a dos menores, que habían robado al interior de un negocio en la comunidad de Santana, Xanmimilulco. Esto luego de que la Comisaría de Seguridad Pública fuera alertada del robo a un negocio dedicado a la venta de ropa, lo que provocó la movilización de los uniformados, quienes se dirigieron hasta el punto señalado, en donde lograron la detención de quienes dijeron llamarse Laura, de 27 años de edad, Leonardo, de 15, y Dulce, de 17 años, todos originarios de la capital poblana, siendo los 2 menores puestos a disposición del centro de internamiento especializado para adolescentes. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, Huejotzingo y 5 municipios más se suman a la producción de uva en Puebla. Este año el cultivo de la vid casi se duplicará en el estado de Puebla, con la integración de 6 municipios a los 3 existentes que ya son productores de uva. Quedará en este mismo año un volumen de 600 litros de vino, el doble que en el 2017. Y es que el proyecto del enólogo Miguel Hernández, que inició en 2016, dio sus primeros frutos un año después, pues la primera cosecha reservó 300 botellas con 18.5 hectáreas de los municipios de Tlahuapan, San Felipe Teotlalcingo y San Salvador el Verde, a los cuales han sumado Huejotzingo, Chingo, Calpan, San Jerónimo, Tecuanipan, San Andrés Cholula, Toxtepec y Tepeyahualco, para registrar una superficie de 35 hectáreas, aunque la idea es llegar a 200 en los próximos 5 años, y para ello Hernández espera que en 2019 se integren Nealtican, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula, pero mientras tanto llevará degustaciones en lugares emblemáticos de Puebla, mientras que la presentación oficial del primer vino tinto producido con uva cultivada en el estado no se hará sino hasta el 2019. Pues ahí la información de este tema, que bueno, pues al cual se ha sumado ya Huejotzingo y algunos otros municipios de la región a la producción de la uva. De esta manera finalizamos una emisión más de este espacio de Noticias al Día, y por supuesto les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto también no olvide seguirnos en redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, en donde nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásalo muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.